Tapas de español. Pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar. Hoy tenemos la hora. Preguntar por la hora. ¿Qué hora es? De manera informal, ¿qué hora es? ¿Qué hora tienes? ¿Tienes hora? De manera formal, disculpe, ¿me puede decir la hora? Perdone, ¿tiene hora? Disculpe, ¿qué hora es? ¿El reloj? ¿La hora? Los minutos. Una hora tiene 60 minutos. ¿Cómo decimos la hora? Primero, decimos la hora. Es la una. Son las dos. Son las tres. Son las cuatro. Son las cinco. Son las seis. Y así hasta las 12. Y después, los minutos. Son las 2 en punto. Son las 2 y 5. Son las 2 y 10. Son las 2 y cuarto. Son las 2 y 20. Son las 2 y 25. Son las 2 y media. Son las 2 y 35. Podemos continuar usando y, pero es más común usar menos. No decimos son las 2, decimos son las 3 menos 25. Son las 3 menos 20. Son las 3 menos cuarto. Son las 3 menos 10. Y son las 3 menos 5. Ahora, repite tú. ¿Quieres saber un secreto? A veces no decimos la hora exacta. Son casi las 2, pocos minutos antes. Son las 2 pasadas, pocos minutos después. Vamos a ver algunos ejemplos. Fran, ¿qué hora es? Son las 9 menos cuarto, o son las 8 y 45. Perdone, ¿a qué hora es la clase? A la 1 en punto. Oye, ¿a qué hora es la fiesta? Es a las 9 y media de la noche. Ahora es tu turno. Indica la hora. ¿Qué hora es? Son las 12:30. ¿Qué hora tienes? Las 9:10. ¿Tienes hora?
Sí, son las 5:15. Hemos terminado. ¿Quieres practicar más? Completa las actividades en profedl.es. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Tu canal para aprender español. Estos vídeos te pueden interesar.